Lista Adrián Tenca. ¿Qué tal, Adrián? Muy buenos días. ¿Cómo te va? Nacho Bano te saluda. ¿Cómo te va, Nacho? Un placer saludarte a vos y a tu equipo. Muchísimas gracias, Adrián, por darnos un ratito de tu tiempo. Queremos hablar desde la parte técnica mucho. La palabra prescripción estuvo mucho en los medios a raíz del caso de la acusación de, sobre Jay Mamón. Queríamos que nos cuentes, Adrián, por favor, ¿qué es la prescripción de una causa? ¿Cuáles causas tienen una prescripción? Y si se puede, una vez prescripta una causa, si se puede volver a abrir. Bueno, en principio el Instituto de la Prescripción está previsto para todos los delitos. Es decir, todos los delitos tienen un plazo de prescripción. Este plazo de prescripción es el máximo de la pena del delito. Pero con el agregado que nunca puede ser menor a 2 ni mayor a 12. Es decir, salvo los delitos que tienen pena de prisión perpetua, la prescripción es a los 15 años. Okay. Es decir, que el resto de los delitos, todos prescriben a los 12 años como máximo. Si vos tenés un máximo de 6 años, prescribe a los 6 años. Si tenés un máximo de 8 años, prescribe a los 8 años. Si tenés un máximo de 15 años, prescribe a los 12 años. A ver, Adrián, ¿qué perdón. ¿Qué es lo que sucedió en principio con... Sí, te escucho. Digo, hacemos una salvedad de los de lesa humanidad, ¿no? Lesa humanidad no sí, tiene prescripción. Sí, los de lesa humanidad están por fuera. Bueno, habría que dedicarle un programa entero a por qué nos prescribe los delitos de lesa humanidad. Es a partir de un fallo de la Corte y demás, pero los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y se aplican en forma retroactiva. Ah, mira. O sea, se aplican en forma retroactiva. Pero es una circunstancia, es la única. Okay. Por eso, en este caso, a partir de las leyes que del año 2011-2015, los delitos contra menores son imprescriptibles a partir de ahora. Lo que no puede es aplicarse en forma retroactiva. Okay. Entonces, como este delito se cometió en principio en el año 2006, no se puede aplicar una ley que se reformó en el 2011 y en el 2015. Por eso el fiscal prescribió la causa. Y para mí, desde el punto de vista técnico, hizo lo que tenía que hacer. Claro. Ahora, el tema más interesante es cuáles son los efectos de la prescripción. Porque la prescripción es uno de los distintos modos de extinción de la acción penal. Se puede extinguir porque el hecho no sucedió, porque a quien le imputan no lo cometió, o por prescripción por paso del tiempo. Ahora, cuando vos te prescribes una causa por prescripción con el paso del tiempo, la realidad es que los medios de comunicación siempre dicen, bueno, no se puede acreditar que fue o que no fue. Ahora, la realidad es que cuando vos te prescribes una causa por prescripción, vos tampoco te podés defender. Es decir, el imputado no puede decir, yo quiero que me investiguen igual. Entonces queda ahí una nebulosa que en realidad es perjudicial para el imputado. Claro, a ver, vos me nombraste prescripción porque el delito no se haya cometido, prescripción por falta, por paso del tiempo, y el otro, la otra figura, ¿cuál era? Que no llegué a... Hay varias, pero fundamentalmente porque la persona, porque el hecho no se cometió o porque la persona a la que le imputan no es el autor. Ok, entonces, claro, pero el imputado se ve perjudicado, bueno, salvo porque no haya sido, pero hay que volver a investigar. Es que la realidad es que no se puede volver a investigar, porque esto es muy importante. La prescripción es un instituto de orden público. Es decir, el fiscal está obligado a hacerlo. Claro. Y vos como imputado no puedes decir al fiscal, investiguenme igual, porque la justicia te sobresee por el paso del tiempo, claro, por prescripción, y vos no tenés nada para decir. Independiente, porque yo escuché decir, la pedimos a los abogados. Sí, muchas veces la pedimos a los abogados, y muchas veces el mismo fiscal, que cuando le trae una causa que está claramente prescripta, directamente no la investiga. Y tiene su... Bueno, ahí está mi libro. Gracias por mostrarlo. No, por favor. Y tiene una razón de ser. Tiene una razón de ser, y es que el Estado no te puede perseguir durante toda la vida. Porque en esto también hay que tener bastante cuidado, porque con este criterio que los delitos contra los menores no prescriben, y uno dice, qué bueno,
porque los menores, uno, digamos, tiene su tiempo para elaborar lo que les pasó y demás. Pero si a vos viene ahora una persona de 50 años y dice, Nacho Buano me abusó de mí hace 25 años, también te ensucian, porque te va a prescribir la causa, pero la causa ya se difundió en los medios y quedas escrachado. Claro. O sea, hay que tener cuidado para un lado y para el otro. Hay que tener mucho cuidado respecto a esto. Porque yo de Jay Mamón, hay cosas que desde ya no es necesario que uno las tenga que decir, pero en este mundo en el que vivimos vale la pena. No hay nada más asqueroso y repugnante que los delitos sexuales y mucho más que son contra menores. O sea, yo te lo estoy diciendo como abogado. Claro. Pero en el caso de Jay Mamón, que por lo que uno escucha pareciera que algo ha sucedido, él no podría decir, investíguenme igual aunque el delito esté prescrito. No lo puede hacer. Y el tema del juicio, estos juicios de la verdad, que ahora tanto protagonismo tienen en los medios, también es algo bastante, bastante poco factible, porque los juicios por la verdad serían, aún en aquella causa que está prescriptas, investiguemos. Si la justicia tiene problemas para investigar las causas que no están prescriptas, imagínate las que están prescriptas. Claro. Y en las que están prescriptas, el imputado no va a tener ningún rol, con lo cual siempre a cualquier lugar que se llegue a partir de estos juicios por la verdad va a ser bastante, bastante poco serio, por decirlo de alguna manera. Adiós. Ahora, sí. Buenos días, Nieves Otero te saluda. Tengo una consulta. ¿Cómo te va? Este caso ya está cerrado, pero Jay podría accionar contra el chico que lo acusó por calumnias o injurias. Como había hecho por ejemplo. Bueno, esta también es una pregunta bastante, bastante interesante. La realidad es que las calumnias se dan cuando vos haces referencia a un delito que no sucedió. Acá yo no le aconsejaría accionar, porque además en el juicio de calumnia está lo que se llama que el otro te puede decir, no, el hecho es que existió. Entonces daría lugar a que investigue lo que en principio pareciera que lo pudiera perjudicar. Claro. Independientemente que el comunicado que sacó es bastante, bastante, si estuvo asesorado por algún abogado, estuvo muy mal asesorado porque se puso en el lugar de los hechos. Independientemente de que acá hay una cuestión con el tema de las edades, que también es muy interesante. Escuché por televisión abogados, el 95% que han dicho cualquier cosa, pero yo no le aconsejaría accionar contra el menor, porque además la opinión pública que ya prácticamente lo ha cancelado, lo cancelaría más, porque dirían, además de lo que te imputan, lo querés querellar por extorsión. Independientemente de que la extorsión es un delito contra la propiedad, es decir, él tendría que acreditar que le pidieron plata, no que lo llamó para decirle sos una mala persona. Me parece que en ese sentido tiene las manos bastante atadas. Uh-huh. Adrián, desde tu punto de vista, ya no quiero centralizarlo en el tema de Jay, porque queríamos hablar con vos de la parte técnica, ¿no? De saber cómo son las prescripciones, cómo funcionan, cuándo se desatan. En un caso como este, ¿vos qué le recomendarías a la persona que ya prescribe su causa, no puede volver a ser juzgado, al menos desde la justicia ordinaria, pero está siendo juzgado por la sociedad y casi, como decís vos, al borde de la cancelación? ¿Qué se hace? Palabra que de ya no me gusta. Toma, bueno, vale. Es la que se está utilizando. ¿Yo qué le recomendaría? Y yo le recomendaría que dé la cara. El tema es que para dar la cara hay que tener con qué dar la cara. Si no, le recomendaría que no hable. Porque vos para dar la cara tenés que tener un discurso que a la opinión pública de algún modo le sirva. No lo conozco a Jay Mamón y no conozco las implicancias del caso. En principio pareciera desprenderse del comunicado que algo de lo que dice el menor existió, lo que habría algún tipo de duda respecto al tema de las edades, que
que tampoco es un tema menor. Claro. Tampoco es un tema menor. Y acá te cuento, porque los abogados dicen cualquier cosa. Por debajo de los 13 años, sí. O sea, cualquier consentimiento no tiene ningún tipo de validez para cualquier acto de carácter sexual. Entre los 13 y los 16 existe el delito que antiguamente se llamaba de estupro. Hoy dejó de llamarse, pero es lo mismo, que se da cuando vos tenés relaciones sexuales aprovechándote de la inmadurez sexual de la persona que tiene entre 13 y 16 años. Te aprovechas en razón de tu mayoría de edad o tu razón de preeminencia, ser jefe, etcétera. Pero hay que acreditarlo esto. Es decir, no es lo mismo tener menos de 13 que tener 14. Desde el punto de vista penal, la diferencia es absolutamente importante. Desde el punto de vista social, seguramente no. Porque uno dice, bueno, tenía 14 años, es lo mismo que tuviera 2. Y la realidad es que desde el punto de vista penal no es así. Okay. Después, la mayoría de edad para consentir una relación sexual son 16 años, no 18, como también escuché decir por ahí. O sea, si él, vos me decís que le aconsejaría, la vacación, me preguntaste. Imagino que lo que de algún modo querrá esgrimir. Si hablara, y era que esta persona tenía 16 años. Si tuviera 16 años, el consentimiento del menor es absolutamente válido. Mira, eso, Adrián, y te molesto el último minuto con esto. Digo, a partir de los 16 años, el consentimiento de una persona para mantener relaciones sexuales con quien sea, con un par o con alguien mayor, es absolutamente válido para la ley. Sí, absolutamente válido. Artículo 119. Lo que sucede es que cuando vos vas a la corrupción de menores, te habla de menores hasta 18 años. Entonces ahí se da la confusión. Okay. ¿Esto qué significa? Que vos podés tener relaciones sexuales con una persona mayor de 16 años, lo que no podías tener son actos corruptivo respecto de esa persona. ¿Qué es la corrupción? Bueno, cuando vos apartás al menor de la sana del entendimiento sano de la sexualidad. ¿Esto qué significa? Que antiguamente, vos eras mayor de edad a partir de los 16 años, pero no para tener prácticas homosexuales, por ejemplo, porque se entendían que eran prácticas corruptivas. Pero ahora no. Claro. O sea que ahora, a partir de los 16 años, el consentimiento es total y absolutamente válido para cualquier conducta sexual, por supuesto, siempre que haya consentimiento. No, está claro. Bueno, ahí después entraremos en una circunstancia en donde, si en ese caso el menor dice o no que era consentido o no. Ahí ya empezamos a caminar. Si hay consentimiento, a partir de los 16 años, el consentimiento es totalmente válido. Perfecto. Y en el caso. Y no te molesta... Cuando vos escuches un abogado que te dice que tiene 18, está equivocado. Ok. Adrián, te agradezco enormemente tu tiempo. Fue muy valioso para nosotros tener tu comentario. Muchas gracias. Un placer para vos. Abrazo enorme. Gracias, muy amable. Adrián Tenca, abogado.